Pues buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de contar con Caro Panero en el seminario InfoLex de hoy. Yo conocí a Caro en persona en el Hispatap, aunque ya sabía desde antes de ella, gracias a Damián Santilli, que siempre habla de ella como una persona importantísima en el mundo de los videojuegos en Argentina y en concreto en todo lo que tiene que ver con cuestiones del tratamiento de género en los productos audiovisuales. Ella es traductora pública y es especialista en localización de videojuegos, en traducción para cómic y en subtitulado. Y cuando la vi en el Hispatap, le dije que tenía que venir a este seminario porque justamente aunaba dos intereses principales del grupo, que son la traducción y la elaboración de un glosario, en este caso, específico para traducir sin marcas de género en el caso de personajes que así lo requieren en los videojuegos. Así que muchísimas gracias, Caro, por haber venido. El seminario, muchos ya sabéis cómo funciona, primero tendremos su presentación y luego habrá un ratito, media hora aproximadamente o el tiempo que necesitemos para algunas preguntas. Podréis participar tanto activando la cámara como, y hablando directamente como por el chat y entonces podemos leer nosotras en voz alta la pregunta. Sí que os avisamos de que lo estamos grabando, así que eso tenedlo en cuenta, si activáis la cámara apareceréis en la grabación después. Pues muchas gracias. Ya cuando quieras, Caro, puedes compartir pantalla y empezar. Bueno, vamos a ir compartiendo, así ya dejamos todo listo. Así que bueno, ahí ya deberían poder ver la pantalla. Sí. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar acá y hablar de este tema que a mí me resultó muy interesante y bueno, creo que a las personas que están acá participando de este seminario, de esta charla, creo que también les puede llegar a resultar interesante. Y bueno, desde ya agradecerles por su tiempo para saber un poco más de esto, ¿no? La presentación mía la voy a hacer muy breve. Básicamente, obviamente, vamos a hablar de la neutralidad o la falta que había o encontraba yo al principio en los videojuegos. Pero la idea es contar un poquito de esto, ¿no? Mi experiencia y bueno, qué resultó de ello. Como decía, voy a hacer una presentación muy breve porque ya, Blanca, muchísimas gracias por presentación. Bueno, un placer haberte conocido por suerte en persona allá en el Hispatap el año pasado. Ojalá que volvamos a cruzarnos pronto. Bueno, aparte de lo que hago yo como profesión, que soy localizadora o subtitulada de webcomics, aparte de eso, yo soy integrante de Women in Games Argentina, que es una asociación de mujeres en el rubro de videojuegos, que lo que intentamos hacer es visibilizar el rol de la mujer, a lo mejor tan opacado o invisibilizado, si se quiere poner una palabra, en el rubro para demostrar que hay muchas mujeres, no solo programadoras, project managers y demás, sino que hay una cantidad muy vasta de áreas en los videojuegos, ¿no? Aparte de eso, estoy hace muy poquito, pero la verdad empezamos este año, pero muy contenta, participando en la comisión de trabajo de lo que es ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. En la parte el grupo de trabajo se llama la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión. Así que también ahí estamos tratando de ayudar y fortalecer, ¿no?, un poco el rol de la mujer y las disidencias en la industria. Esa es la idea. Bueno, aparte formo de Game Block Gathering, que es un poco el precursor, si se quiere, ¿no?, el grupito precursor del hashtag Translators in the Credits. Al principio era en singular, mutó a plural, pero bueno, con la ayuda de todos los colegas del mundo y las colegas del mundo hemos logrado que Translators in the Credits se escuche. Y bueno, y TAFEM, que es un grupo también de Argentina que lucha por el tema de la mujer, ¿no es cierto?, en la traducción, obviamente, sobre todo. Además, muy brevemente, soy escritora, bueno, de muchos géneros y soy cofundadora de una editorial independiente aquí que se llama Cuervo Lobo y me considero una gamer de la vieja escuela. Pero vamos a lo importante. ¿Cómo surgió todo esto del glosario? Al principio yo particularmente voy a hablar en singular porque fue algo que a mí me llamó la atención y después empecé a sumar colegas que también se interesaban por esto, ¿no? Al principio yo estaba en un proyecto en el cual o estaba revisando y veía el jugador tiene que juntar 5 gemas para obtener la espada tal. El jugador. Y llegaba un punto que yo decía, bueno, pero está hablándole a una audiencia, ¿no? Y la audiencia de videojuegos, como verán aquí, no se limita solamente a hombres, ¿no? O sea, es
mucho más vasta, mucho más diversa. Entonces hay que tener cuidado cómo en la traducción nosotros vamos a responder o a dirigirnos a esa audiencia. Entonces, yo decía, el jugador, particularmente a mí no me hablaba. Si a mí un juego me dice el jugador tiene que hacer tal cosa, no hace una experiencia inmersiva, por ende pierde la cualidad de juego en sí, la cualidad lúdica, y se transforma en algo que no me está hablando a mí. Yo digo, si a mí no me habla, ¿cómo se sentirán personas que no son del género masculino? O sea, y que no son mujeres. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros hablamos a esa audiencia, y hay que conocerla, ¿sí? Entonces, para conocer la audiencia, obtuve una estadística bastante interesante de Newso, que es una página muy interesante que suele hacer estadísticas bastante seguido y que se las recomiendo, en el cual acá por lo menos me daba los números que yo necesito como evidencia empírica para decir, realmente no es el 100% de hombres jugando juegos, ¿no? O estando en la industria del videojuego desde el otro lado. Como vemos acá en esta demográfica, a la derecha, aquí, van a ver que el 45% del total de las personas que juegan son mujeres. Hay un 1%, igual obviamente, estos son estadísticas, ¿no es cierto?, que suelen hacerse a lo mejor más en Estados Unidos, pueden llegar hasta Inglaterra, no cuentan a lo mejor Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, aproximadamente es el 45%, entonces no podemos traducir cuando vemos the player has to do this, no podemos traducirlo como el jugador. Porque estamos faltando a la verdad y estamos dejando de lado a una audiencia mucho más diversa, ¿no? Y un 1% es no binario, 54% del total de personas que juegan, incluidos móviles, son varones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nos dirigimos, porque, como siempre digo, a lo mejor no es algo particular de no me hablan a mí, ¿no? De yo, no me hablan a mí, Carolina, sino hay que tener en cuenta que si no me hablan a mí, todo el resto, ¿no?, que está detrás mío o al lado mío de la audiencia que no le habla. Entonces, teniendo esto en cuenta y viendo las localizaciones, por ejemplo, como les mencionaba, les traje dos ejemplos muy claros. Uno de un juego en el cual participé, no puedo decir cuál, a lo mejor se van a dar cuenta cuál es, pero por ende no puedo decir. Estaba esto de que le hablaba, ¿no es cierto?, el juego a cada rato siempre le habla a la audiencia y veían como cosas de estás intacto, eres valeroso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo, si le habla a la audiencia hay que tener mucho cuidado. Y en este proyecto en particular nos tomamos el trabajo, cuando yo sugerí esto en el grupo de colegas que estábamos haciendo la traducción y revisión, nos tomamos el trabajo de cambiar todos aquellos términos que terminaban en masculino, genérico, singular, en algo mucho más neutro. Pero después la decisión, obviamente, la tiene el cliente final, la decisión, y hubo cambios y nos dejaron en masculino, genérico, que veo que aún estás intacto, dime de dónde provienes. O sea, acá ya empezamos mal, pero bueno, es la decisión del cliente final. Nosotros hicimos todo lo posible para poder ser lo más neutro posible, ¿sí? Otro ejemplo es de un juego, lamentablemente no participé, me hubiese encantado participar, que es el Doom Eternal, que es muy gracioso porque esto es parte de la contratapa, y también se puede ver en estas gráficas en la página oficial de Doom. Hay una inconsistencia, hay una incoherencia, porque empieza a hablar todo en neutro, hermoso, usa a tus enemigos para reponer suministros, que esa es una de las claves para poder, ¿cómo hago algo neutral? ¿Cómo hago un texto neutral? Hablarle en segunda persona, hablarle a la audiencia directamente, no utilizar el jugador. Tenés que, si es para Argentina, ¿no? Pero si es para España y alrededores, tienes que hacer tal cosa para obtener tal otra, ¿sí? O sea, lo mejor, se ahorran caracteres, muchos dolores de cabeza menos, hablar directamente a la audiencia, ¿sí? Pero bueno, en este texto venía precioso, neutral, es más, en una parte para Demon Slayer le habían puesto mata demonios, que es una palabra hermosa, no marca el género, divina, y al final me la cierran con convertirte en el mejor asesino de demonios que se haya visto jamás. O sea, ya acá hay una incoherencia, hay una inconsistencia, acá ya estamos marcando el género, entonces todo lo hermoso que se había armado, acá ya se rompe, ¿sí? Así que hay que tener mucho en cuenta con esto. Y después me tomé el trabajo de buscar algunos ejemplitos en blogs, más que nada oficiales, que se hacen las traducciones oficiales a través, bueno, de agencias y demás.
Y noto que, por ejemplo, en la primera imagen aquí vemos la mecánica de estupefacción se revisa para que el jugador, ¿sí? Ya sabemos que la RAE tiene el precepto académico que dice que utilizamos el masculino genérico para abarcar grupos, para hablar de grupos. El problema es cuando tenemos que tratar de evitarlo al masculino genérico de por sí, en plural y en singular. El plural a lo mejor puede llegar a pasar porque se puede llegar todavía a aceptar, porque a lo mejor no hay otra forma, o hay otras formas, pero tratamos de utilizar el plural, sí, pero evitar el masculino genérico singular es lo ideal. Porque acá ya estamos hablando y de vuelta, estamos estigmatizando y estamos invisibilizando, ¿sí?, a una audiencia que es mucho más diversa, ¿no? Esto es de PlayStation, y está ahí arriba, y este es de Xbox. De vuelta, el espacio en el inventario del jugador es como que hay que tener mucho cuidado cómo se dirige a la audiencia. Yo lo voy a correr para aquí, por los dos que no se vean. Aquí, en la creación del glosario, ¿cómo surgió? Yo estuve comentándoles esta problemática que había surgido en este proyecto, lo hablé con unas colegas que tengo que mencionarlas, que por supuesto que son Jessica Terceros, Tamara Morales, que es de allí de España, y Carla Diviase. Lo comenté con ellas y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un glosario? Genial. ¿Cómo surgió? Empezamos a investigar, empezamos a leer varios textos, por ejemplo, Protesto, que es un libro muy interesante, que son de varias colegas, una de ellas es Judith Tur, que habla precisamente del masculino genérico singular. Este libro fue muy interesante, fue casi el puntapié también para generar todo lo que devino en el paper, en el glosario y demás. Lo recomiendo absolutamente para que lo lean. Entonces empezamos a investigar, empezamos a leer, a verificar. Hicimos una charla que está disponible en mi canal de YouTube, que se llama Neutralidad en los videojuegos, mito o realidad, que quisimos ya empezar a abarcar directamente este tema. Por supuesto que no inventamos la pólvora, esto no es algo que a mí se me ocurrió, esto viene de hace muchos, muchos años, pero a mí me empezó a surgir la incógnita, creo que fue en pandemia, y creo que es algo que le empezó a surgir a varias personas, porque ya no me voy a adelantar, pero ya van a ver qué entidad, qué organización importante también lo ha dispuso en su página, sobre todo, ¿no? Pero bueno, dimos esta charla, hablamos de la representación en los videojuegos, cómo se iban representando a las mujeres en los videojuegos, el tema de la presencia femenina, tanto en la parte de desarrollo como en la parte de la audiencia, ¿sí? Entonces empezamos a hablar, dimos bastantes gráficas y lo pueden ver tranquilamente, y fue como una introducción también previa a lo que después tuvimos la oportunidad de crear un estudio de investigación, un paper, para la Universidad de Palermo, que también está disponible. Cualquier cosa, todos estos links lo pueden encontrar en mi página, yo ya después les voy a dejar al final, para que puedan acceder a ellos y puedan leer si les interesa y leer un poquito más, ¿no? Y en este paper volcamos toda esta investigación que habíamos hecho, volcamos toda esta cuestión que nos habíamos, estas preguntas que nos hacíamos, ¿no? Y estas posibles soluciones que podíamos brindar para el tema de cómo abarcar, cómo tener, cómo obtener la neutralidad en los textos en general. Más que nada en videojuegos, porque era algo que nos tocaba de cerca, pero que se puede utilizar en realidad en otras áreas de la traducción tranquilamente. Y a partir de ese paper hicimos como un primer esbozo del glosario. Y el glosario, el famoso glosario, es este glosario que es el de el glosario sin marca de género. Para no, yo le puse glosario neutro, pero bueno, para no evitar a lo mejor algún tipo de inconsistencia, o si se quiere, o para no confundirlo con el glosario neutro de neutro en cuanto a español para España, para Hispanoamérica, etcétera, ¿no? Pero bueno, el glosario es este, es muy chiquito, van a ver que es un bebé, está continuamente actualizándose y se le van agregando términos, pero la idea es que hay un apartado, tenemos un apartado que es para frases, ¿sí? Que puntualmente armado de frases, cómo hablar de una neutralidad, cómo armar esta oración, cómo traducir esta oración en una forma neutral. Tenemos palabras específicas y hay un apartado en el cual ustedes pueden aportar si lo desean. Buscan el término, lo usan en el glosario, buscan un término, no lo encuentran y quieren decir, bueno, a mí
se me ocurrió esta solución neutra para este término que no aparece en el glosario. Aquí tranquilamente la pueden dejar y nosotras vamos agregándolo al glosario para que cada vez sea más grande, ¿no? Y la idea es que sea algo colaborativo. O sea, lo que no se me ocurrió a mí, lo que no se le ocurrió a las chicas, si a ustedes se les ocurre, son más que bienvenidas y bienvenidos a dejar su aporte. Pero bueno, la idea con este glosario era para, si se quiere, centralizar la búsqueda, porque no estamos, de vuelta, no estamos inventando la pólvora, estamos utilizando el propio lenguaje, ¿no? El propio idioma que tenemos, utilizar los recursos que tenemos del idioma y ver qué soluciones podemos abarcar o podemos brindar, ¿sí? ¿Y cuáles serían las soluciones? ¿Cómo es el proceso de cómo busco un término que no marque el género, que sea neutro? Bien. Como les digo, tenemos una gramática, tenemos un vocabulario muy extenso, muy amplio, que podemos usar de la misma, del mismo idioma. Por ejemplo, aquellos terminados, por ejemplo, en E, obediente, los terminados en Z, como feliz, los terminados en A, hipócrita, los terminados en E, oble, terrible, los terminados en ante, elegante, terminados en ente, inteligente, en consonantes como familiar, como fácil, como veloz. Son todos términos que los tenemos completamente a la mano, podemos utilizarlos, y son términos que no marcan el género y que tranquilamente los podemos utilizar, y es mucho más fácil de obtenerlos y vamos a poder lograr evitar esa marca de género, ¿no? Cuando hacemos una traducción. Después tenemos la reformulación. En videojuegos nos cansamos de leer "Are you sure? Are you ready?" y siempre se traduce "¿Estás listo? ¿Estás seguro?". Por ejemplo, para "¿Estás seguro? ¿Realmente deseas?", por ejemplo, "Are you sure you want to continue?". ¿Realmente deseas continuar? Se ahorran caracteres, no marcamos el género y estamos hasta algo. Después podemos también, otra forma es la anteposición. La anteposición, por ejemplo, del verbo. Si una oración dice "para ser miembro se requiere tal cosa", bueno, cambiarlo a "para obtener la membresía", cambiar esa palabra de miembro a membresía, y ahí estamos abarcando una comunidad mucho más grande, mucho más amplia, ¿no? Después, por ejemplo, los pronombres determinantes, por ejemplo, quién, quiénes, alguien, nadie, determinantes como cada, cualquier, su, sus, ¿sí? Con esos estamos haciendo estamos evitando el género, estamos no marcando el género. Y también tenemos los sustantivos colectivos y epicenos, por ejemplo, personal, juventud, equipo. Cuando hablamos ya de epicenos, hablamos de persona, víctima, criatura, ¿sí? Son todos recursos que tenemos a la mano y que tranquilamente se pueden utilizar para no marcar el género. O sea, fíjense que tenemos a disposición, no hace falta inventar nada. Yo cuando hablo de neutralidad y cuando hablo de un glosario sin marcar el género, nosotros hablamos, hay algunas denominaciones que se empiezan a escuchar, y no hablamos de un lenguaje inclusivo, sino es un lenguaje o un lenguaje no binario, sino es un lenguaje no binario indirecto, si se quiere. El lenguaje binario directo o el lenguaje inclusivo es cuando utilizamos la E, ¿sí? Que es algo que la RAE todavía no acepta, pero que se utiliza mucho en comunidades, sobre todo cuando son personas de género no binario, se utiliza mucho, ¿sí? Y muchas veces vamos a tener requerimientos, sobre todo en videojuegos, de textos que abarquen o que te pidan gender neutral, be as gender neutral as possible, y es muy fácil pedirlo y muy difícil hacerlo, no es imposible, es difícil, pero no es imposible, por eso está el glosario, ¿no? Pero también están empezando a pedir para cuando estamos haciendo la localización, podemos elegir el género del personaje, la identidad del personaje, ¿no? Entonces, ya hay juegos que, además de hombre, mujer, están incluyendo un no binario. Entonces, hay formas de, si no utilizamos la E, hay formas más no indirectas, si se quiere, de armar o de hablar de una neutralidad de género, ¿no? Y, por ejemplo, les traía cuatro palabras básicas o frases para que piensen. Warrior, la traducción que se nos viene a la cabeza es guerrero, guerrera. Estamos marcando el género.
¿Cómo hacemos para hacerla neutra? Hay dos posibilidades y no inventamos nada. Una es combatiente, termina en E. Como decíamos, estos adjetivos invariables, combatiente, en resto en realidad serían sustantivos. Pero bueno, termina en E, ¿sí? Entonces, combatiente. Y la otra, que a mí me encanta poner, es poner, por ejemplo, para player, persona que juega, está bien, es un montón de caracteres, y si le hablamos directamente a la audiencia en la segunda persona, es mejor, porque ahorramos caracteres, sobre todo que es un problema que sucede mucho en videojuegos. Pero si tuviéramos que poner una palabra compuesta, podríamos poner alma guerrera. Con alma, con persona, más un adjetivo o más otro sustantivo, podemos lograr una neutralidad, podemos no marcar el género y además queda precioso, si tenemos el espacio, por supuesto, ¿no? Pero alma guerrera a mí me encanta, me suena poético. Después tenemos new. Cuando no sabemos, no tenemos contexto, el caso que suele pasar en videojuegos, ¿cómo traducimos new? Y si no sabemos si es un objeto que es masculino, femenino, ¿cómo lo traducimos sin marcar el género y sin contexto? Bueno, new en vez de nuevo o nueva, novedad. Onda, aparece juego móvil, new, signo de exclamación, tenemos pocos caracteres, novedad. ¿Sí? El are you sure, como les decía, en vez de estás seguro, estás listo, todo listo, realmente, y el verbo. Y por ejemplo, para palabras o de puestos de trabajo, por ejemplo, project manager, en vez de decir gerente de proyectos, o administrador de proyectos, o lo que sea, o administradora, etcétera, podemos decir gestión de proyectos. Lo llevamos a algo más grupal, ¿sí? ¿Qué impacto tuvo esto? No el glosario, sino toda esta movida que muchas personas ya estaban pensando de, che, bueno, pero tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos a la audiencia, ¿no? ¿Qué impacto tuvo? En videojuegos, por ejemplo, hay algunos juegos, y estos arcades, estos teclados de arcades los puse porque es por el tema de NDA, para no revelar, ¿no es cierto?, un nombre de una criatura que se iba a dar cuenta cuál es el juego. Pero acá, ¿qué hacen algunos juegos? ¿Cómo solucionamos el tema de si no podemos, si utilizamos los términos del glosario, pero llega un punto en que necesitamos algo más y que realmente necesitamos saber el género? ¿Cómo hacen muchas veces en los juegos? Bueno, empiezan a desdoblar el segmento y lo duplican para poner hombre o mujer, como es el primer caso. ¿Is that you, guardian? Entonces, ¿eres tú guardián? ¿Eres tú guardiana? ¿Sí? Otros casos, cuando ya piden acá, este caso es más antiguo, si se quiere, ya es del 2019, pero el segundo caso que vemos aquí, tres segmentos, este ya es más nuevo. Entonces, acá ya se está empezando a pedir hombre-mujer neutral o hombre-mujer no binario. ¿Sí? Entonces, acá se vuelve a desdoblar en tres segmentos. Muchas veces esto, a ver, dicen que es costoso en la parte de producción porque el hecho de que tienen que desdoblar, que tienen que repetir y después volver a acomodar en el juego, lleva tiempo, llevan recursos, por supuesto. Pero esta es una opción que pueden utilizar, esto ya hablándole más a los estudios, ¿no? Esto es una opción que pueden utilizar los estudios para ayudarnos a que podamos o utilizar el glosario neutro, o utilizar términos sin marca de género, o desdoblar en géneros. La otra sería con etiquetas. Por ejemplo, acá tenemos el gender, dos puntos, y las dos opciones o tres opciones dependiendo de qué nos pide el juego. Eso también va a depender mucho. ¿Qué nos pide el cliente? ¿Sí? De vuelta, gender, dos puntos, una hermosa etiqueta que podemos utilizar para abarcar ambos o los tres géneros. Y después esto sí lo puedo decir porque he pedido permiso. Se me fue, ahí está. He pedido permiso para mencionarlo y como figuro en los créditos puedo hablar del juego Wildermyth, que es un juego que hicimos con unos colegas y una experiencia hermosa en donde usamos el glosario, usamos un montón de recursos que voy a mencionar y que creo que les van a servir muchísimo. Acá teníamos precisamente para este juego, teníamos que desdoblarlo sí o sí en hombre, mujer y no binario. Acá nos pedían la E, era requisito utilizar la E. Porque cuando creamos al personaje, podemos ahí elegir entonces todo el camino que hagamos, nos va a hablar de acuerdo a lo que elegimos. Si elegimos hombre, nos va a hablar en masculino genérico singular. Si hablamos, si elegimos al personaje de mujer, nos va a hablar en femenino, y si no, nos va a hablar en no binario de acuerdo, ¿cierto?, a esta elección.
Entonces acá ven que ya teníamos una etiqueta que el mismo equipo de desarrollo nos dio, que es MF, dos puntos, y ahí poníamos el vecino, la vecina, le vecine. ¿Sí? O este panadero musculoso, esta panadera musculosa, o este panadero musculoso. ¿Sí? O sea, acá nos exigían el uso de la E. La RAE acá posiblemente se le sangraría los ojos, pero lamentablemente era pedido del equipo de desarrollo y nosotras y nosotros abocamos, ¿no es cierto?, al pedido del cliente final. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay recursos, o sea, más allá de usar obviamente una neutralidad, y cuando no podemos pedir que o se desdoble el segmento, o ya va a venir desdoblado, ¿sí?, en dos o tres segmentos, o utilizar etiquetas. ¿Sí? Y cuando no podemos utilizar etiquetas o no viene desdoblado, ahí utilizamos los adjetivos invariables, hacemos la anteposición y todos los otros posibles soluciones que encontramos y que les acabo de mencionar en las anteriores diapositivas. ¿Sí? Vemos el impacto, pero salimos un poquito de videojuegos y nos metemos más en algo ya más de tecnología. Fíjense que antes Windows nos recibía con un bienvenido. Y era como, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y era como, Windows, por favor, háblanos a toda la audiencia que estamos detrás. Entonces después cambió a, te damos la bienvenida. Automáticamente cambió. Ahí tuvieron problemas seguro con el tema de los caracteres, pero deben haber ensanchado el cuadrito para ampliar y para hacerlo lo más neutro posible, y me encanta ese cambio. Y me causó mucha gracia que cuando estaba tratando de buscar las capturas para mostrarles, porque es muchas veces difícil, porque apenas empieza Windows para hacer la captura no te lo toma, entonces estaba buscando y cuando busqué me encontré con este apartado de aparece, te damos la bienvenida en lugar de bienvenido Windows 10. Una pregunta, un pedido de una persona que le molestaba, que decía, te damos la bienvenida. Pero bueno, va a haber de todo en este mundo, va a haber personas que van a estar en contra, pero por eso estamos tratando de dar alternativas para que las otras personas que antes se sentían no incluidas, para que se sientan incluidas en esta audiencia amplia y diversa que tenemos. El organismo que antes, sin dar spoiler, no lo quería hacer antes, pero bueno, ya viene a colación, el organismo que yo les decía que también estaba pensando esto en cuarentena y que ya decían, bueno, tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas, es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un apartado en su página en la cual habla de lenguaje inclusivo en cuanto al género. Fíjense cómo lo han denominado. A propósito, porque utilizaron la palabra inclusivo, pero para hablar de que incluye, ¿no? No hablar de inclusivo de, sino formas y sugerencias que dan las Naciones Unidas para no marcar el género, en resumidas cuentas. Entonces es muy interesante cómo esto ha permeado y está permeando continuamente en casi todos los ámbitos, no solo en videojuegos. ¿Sí? Eso es algo que, insisto, no inventé la pólvora, con las chicas no inventamos la pólvora, esto es algo que se viene haciendo y hablando hace rato, y ahora está generando cada vez más repercusión. ¿Cuáles son los recursos que podemos utilizar para poder, básicamente, no marcar el género? Bueno, acá hay varios, así que tomen nota, igual yo después puedo pasarles el link, si quieren, a estos manuales o estas páginas, etcétera, para que puedan consultar y utilizarlos a gusto y piacere, por supuesto. Tenemos la guía para el uso de un lenguaje no sexista igualitario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de aquí de Argentina. Después tenemos el manual pedagógico sobre el uso del lenguaje inclusivo y no sexista. Por supuesto, esta página de las Naciones Unidas que les mencionaba anteriormente. Después, en la página de la UBA hay un recursero muy interesante sobre el lenguaje inclusivo. La UBA es una de las universidades de Buenos Aires, por las dudas. Después tenemos el taller de lenguaje inclusivo y no sexista a cargo de Cinta Otaviano. La página MODI, que es hermosa, tiene un montón de recursos. Es más, yo supe sugerir un término para player, precisamente, sugerí tres opciones. Persona que juega, quién juega, o hablar en segunda persona y hablarle directamente a la audiencia, y lo agregaron, así que estoy muy agradecida con la gente de MODI por incluirme, y bueno, nada, revisen, porque tienen un recursero muy, muy interesante y muy completo. Pero no solo está eso. Tenemos a la colega Diana Díaz Montón también, que ha dado una hermosa charla en inglés, que la pueden ver en YouTube, para el IGDA, sobre precisamente el género inclusivo, o cómo
utilizar esta no marca de género, ¿no es cierto?, en todos los lenguajes, no solo inglés, español, español, inglés, ¿sí? Como les mencionaba antes, también está, por supuesto, el libro de protesto, el libro que se consigue aquí en Argentina, pero creo que está digital, así que podrían acceder a él, que es UX Writing con Empatía de Género, que es de una colega traductora y también una persona que está en programación, que es Emilia Alegre. Después tenemos un apartado que se llama Tú, Yo, Ella y el lenguaje no binario en la linterna del traductor. Después tenemos los retos de traducir del inglés al español personaje de género no binario en textos literarios. Y estas, acá tenemos la versión, la primera edición y la segunda edición, por eso les dejé las dos imágenes para que puedan identificarlas. El género neutro y el lenguaje inclusivo. Y particularmente para esto es cuando tenemos que hacer traducciones y tenemos conjugar, si se quiere, algunos términos o cómo desdoblarlos. Entonces, esta es una buena guía para ver cómo escribir con él, ¿sí? Cuando necesitamos y nos piden lenguaje no binario, estos son ejemplos y es una guía muy interesante que tenemos que tener en cuenta a la hora que tengamos que hacer esa tarea, ¿sí? Eso es todo. No sé cómo estoy de tiempo, creo que... Estás perfecta, sí. Es muy breve, pero creo que es bastante interesante, es bastante importante conocer qué recursos hay, porque es muy probable que ya algunas agencias o algunos clientes les están pidiendo be as gender neutral as possible. Y si les tiran esa frase, acá traigo algunos recursos que creo que les pueden llegar a ser útil y ojalá que les sean útil. Ya, eso sería todo. Así que cualquier cosa, si hay consultas, preguntas, estoy acá, trataré de responder lo mejor que pueda. Pues muchísimas gracias, Caro. Yo prefiero dejar que los asistentes hagan preguntas. Tengo algunas apuntadas, si no, pero vamos a empezar por algún asistente que quiera preguntar algo. Podéis levantar la mano. No sé si puedes dejar de compartir, que quizás... Sí. Ahí estamos. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta o comentario? Has tenido éxito de asistencia, pero ahora parece que tenemos asistentes tímidos. Puede pasar. Que no se animan a preguntar. Bueno, pues mientras tanto te voy haciendo yo una pregunta. Mira, por aquí te dicen que es un placer escucharte. Yo tengo una pregunta... que quizás es muy de la industria, o sea, no es exactamente, sí que se relaciona con lo que has explicado directamente, pero no sé si es tan específica que se te escapa, no sé, te lo pregunto. ¿Hasta qué punto esto que nos has enseñado, que a mí me parece interesantísimo, el hecho de que ahora en localización se están desdoblando partes de los diálogos, esto hasta qué punto se aplica? O sea, ¿hasta qué punto se implementa? No sé si... lo sabes, si te parece que es algo que de momento es muy alternativo y todavía no es mainstream, si sí que son las grandes empresas las que lo están ofreciendo. No sé si puedes hablar un poco de esto. Sí, se está empezando a usar mucho. Denme un segundito que conecto la batería, yo ya sabía que iba a pasar esto, pero estoy completamente preparada. Ahí está. Se está usando mucho. Al principio no era mainstream, al principio era algo muy raro de encontrar. Hablarles de 2018-2019. En esos años era un cliente que lo hacía y yo decía, wow, qué bueno. O que nos pedían que si ahí necesitan desdoblar el género, pueden utilizar esta etiqueta. Eran muy pocos clientes. Pero ahora cada vez más, es más, como digo, no solo está el desdoblamiento a lo mejor de dos géneros, sino ya son de tres identidades, o sea, hombre, mujer y no binario. Y se está viendo cada vez más y se está utilizando cada vez más. Esto es en el mainstream, o sea, en los juegos AAA que se les llaman, estos juegos comercialmente exitosos y que tienen mucho dinero de marketing y demás. Pero en los juegos indies, en los juegos independientes, también se está dando. No tanto, a lo mejor, tenemos un poco más de libertad en los juegos independientes, como era el caso de Wildermyth. Porque ahí ya podemos hablar directamente con el equipo de desarrollo y decirles, miren, pasa tal cosa, necesitamos una etiqueta o que nos desdoblen, entonces... es otra la cosa. Ahí nos dijeron, bueno, sí pueden utilizar esta etiqueta o utilicen la etiqueta y nosotros lo vamos a aplicar, ¿no es cierto?, cuando pongamos todo el texto de vuelta en el juego. Entonces, con los juegos independientes es mucho más sencillo y es mucho más fácil de decir,
nos surge este problema, necesitamos esto de ustedes, y lo hacemos, y ellos lo hacen, y ellas lo hacen, y la verdad que es un placer trabajar. En el tema del mainstream, de los juegos mainstream, se está dando cada vez más. O sea, es como que están escuchando, se están dando cuenta que hay un pedido, una necesidad del otro lado, y están como realmente enfocándose y concentrándose en eso, ya sea o desdoblando con los segmentos, como veíamos, o con etiquetas, o pidiendo el gender neutral as possible, y sin ningún tipo de ayuda o sin ningún tipo de recurso previo, pero sí, cada vez es mayor, cada vez es mayor. Por supuesto, insisto, hay personas que no están ni siquiera a favor de no marcar el género. Particularmente me ha tocado, en un caso de que yo lo sugerí, compartir el glosario y compartir unos recursos, y hubo un revisor que no le gustó, y no solo que no le gustó, que lo puso en la guía de estilo. No usar, a marcar el género, básicamente, usar masculino, genérico, singular, y era como, ¿por qué? Pero bueno, va a haber de todo. Bueno, insisto, por lo mismo ¿no? que el hater de Windows, ¿no? Que decía lo que... No. ¿Por qué no te dije? Pero era algo que, bueno, está bien, cada persona tiene su opinión y que por supuesto que se respeta, pero yo digo, me parecía algo interesante, ¿no? Evitar la marca de género, insisto, porque conociendo cómo es la audiencia, es muy variada, entonces, ¿no? Tratar de no marcar el género con un masculino genérico singular, pero hay de todo. Pero, como te digo, es cada vez más frecuente, y sobre todo en los mainstream, es cada vez más frecuente. Y en la, no sé si varía mucho de un cliente a otro, pero el hecho de que pidan esto, que es algo relativamente nuevo, ¿hace que la tarifa cambie? Es decir, ¿se cobra por triplicado la unidad, el segmento, o se... Debe. ¿O cómo se no, cobra? Debe. Debería, se cobra igual, lamentablemente. Es decir, se hace el triple, se hace una versión triple de cada segmento y te pagan como si has hecho una. Sí. Me pasó hace poco con un juego que al final se terminó cancelando la parte de adaptación de español de España para español de Latinoamérica, que precisamente se desdoblaba, entonces, bueno, se planteó esto de, che, bueno, pero van a pagar una tarifa triple, van a pagar lo que sea una tarifa doble, un rush, algo como para incentivar también, y lo que terminó haciendo el estudio directamente fue preparar los archivos de tal forma que se traduciera todo con masculino genérico singular en un archivo. Y en el otro archivo, solamente en cuestiones que eran puntuales para marcar el género, lo dejaban para cambiarlo. Entonces no era que teníamos que revisar absolutamente todo el texto, sino cuando había una denominación específica de guardián, guardiana, por ejemplo, o para marcar el género de un personaje en especial, ahí en esos casos se hacía el cambio, ¿no? A femenino y a neutro. Pero por eso digo, directamente, lo bueno está es directamente no usar el masculino genérico singular, sino directamente a escribir en algo neutro, entonces nos ahorramos trabajar el doble, el triple, nos ahorramos caracteres, nos ahorramos muchas cosas. Pero sí, no sé, lamentablemente se debería cobrar el doble o el triple o un rush, pero no se cobra igual. Vale. Tenemos una pregunta de Camila. Hola, sí, justo quería hacer una pregunta al respecto de eso, que habían estado hablando sobre el tipo de pedido y si se recibe o no, pero principalmente me da curiosidad, porque a veces yo no sé cómo abordarlo, ¿cómo se plantea la necesidad o una propuesta amable, en buenos términos, digo, para un cliente que por ahí ni siquiera se le ocurrió que se podía escribir de otra forma en español que no fuera con masculino genérico? Seguro. Y va a pasar muchas veces, porque además no solo tenemos juegos que vienen en inglés, sino que vienen del chino. A lo mejor el tema del género ni lo tienen que marcar, o en japonés, ¿no? Entonces lo marcan de otra forma. A mí me pasó, así fue el puntapié de todo esto. Yo vi esto del jugador, o vi términos que digo, esto va a tener problemas porque esto va a quererse traducido masculino, genérico, singular, y hay que hacer algo. Entonces, mandarle un comentario al cliente de, bueno, si el cliente no lo manda ya en el pedido, ¿no? De instrucciones, decirles, nosotros vamos a hacer la traducción con una neutralidad de género para evitar marcar el masculino cuando se hable la audiencia. Y darle las razones, por esto, por ejemplo, en español nosotros tenemos esto, este recurso utilizamos, etc. Como darle una especie de chunk of text para que digan, bueno, está bien, si ustedes quieren hacerlo así,
pueden decirles que no, o sea, puede venir como este revisor y decirles, no, no lo vamos a usar, se usa masculino genérico singular, y bueno, y ahí se, lamentablemente ahí vamos a tener doble trabajo porque vamos a tener que volver para atrás. Pero lo bueno sería, apenas llegue el proyecto, mencionarle esto al cliente, si es con una agencia, hablar con PMs y decirles, plantearles esta situación. Bueno, acá vamos a utilizar esto, o vamos a seguir esta instrucción, a ver si el cliente está de acuerdo o no, y bueno, y seguir. Pero siempre se puede decir, por supuesto, con toda la humildad, con una sonrisa, se puede decir y se puede plantear, y creo que es lo que debería. Pero igual, de a poco, digamos, en videojuegos siempre, todos los proyectos están viniendo be as gender neutral as possible, y es muy gracioso que lo digan, sobre todo en inglés, porque claro, para ellos es muy fácil, o ella es muy fácil, pero bueno, pues ya usan they y ya está, o player, y es, no tiene género. El problema claro, es buenísimo, no solo, de esa. Claro, y no solo lo tenemos el problema en español, el problema también está en francés, el problema también está en alemán, en italiano, o sea, somos varios los idiomas que tenemos que afrontar eso y que tenemos que ver cómo lidiar con el tema de marcar el género o no. Pero sí, se puede y se tiene que hacer. Así que si no viene ya la instrucción... Pero, me refería quizás también a la justificación pasa por la explicación de la lengua misma del español, es decir, ¿existe esta flexión? O eso, también se plantea una cuestión de... respeto. ¿Existen posibilidades para ser más respetuosos con la audiencia en general? Seguro, es que viene por ahí el lado, el decir, bueno, nosotros de por sí en la lengua tenemos que desdoblar el género, perdón. Entonces, para evitar desdoblarlo, ya que la audiencia, y ahí se dice el tema de la estadística, ¿no? Ya que la audiencia es muy diversa, porque casi el 50% de las personas que juegan son mujeres y hay un 1% que son personas no binarias, poder generar respeto para que no se rompa esa burbuja de inmersión que hay, que siempre quieren los estudios, y para vender más juegos también, o sea, porque al fin de todo esto es dinero. O sea, el dinero es lo que mueve todo. Entonces, si ustedes quieren vender más juegos, sigan escribiendo masculino, genérico, singular, y va a haber una gran porción de gente que no les va a comprar el juego. Es más, yo cuando daba estas charlas surgió precisamente una colega que dice, yo también juego, como yo, y dice, cada vez que a mí me decía un personaje y me hablaba en masculino, genérico, singular, automáticamente quería dejar de jugar el juego. Entonces, fíjense lo importante que es, o sea, es todo el tema de el dinero mueve el mundo. Esa es la impresión, ¿no es cierto?, que tienen a través de la parte de las empresas. Entonces, decirle, como nuestro idioma marca el género en esta instancia y en esta, y como tenemos una audiencia muy variada, o sea que más, casi el 50% es mujeres y no binarios, el tema es, necesitamos utilizar por lo menos términos sin marca de género, para poder hacerlo lo más respetuoso, para que sea más inmersivo, para que vendan más, para que tengan, ¿no es cierto?, mucha más llegada con su juego. Gracias, Karen. No, por favor. Muchas gracias a las dos. No sé si alguien más se anima, no veo manos levantadas. ¿Nadie se anima? ¿O por el chat, que podemos leer la pregunta en voz alta? Mientras tanto, te voy haciendo otra pregunta yo, que es, claro, cuando nos has dicho los ejemplos, ¿no?, nos podemos poner a pensar si alguno nos gusta más o menos, eso es, digamos, podríamos estar horas hablando de ese tema, pero una cosa en la que sí que he pensado enseguida es, cuando has dicho combatientes, claro, yo pienso, estupendo, pero menos en un vocativo, en todos los demás casos necesitarás un determinante ahí, ¿no? Entonces, vale, me imagino que puedes decir elegantes combatientes también y salvarte, pero en general va a haber un los, ¿no? Los combatientes llegan o van a enfrentarse o algo. ¿Qué hacéis con eso? O sea, entiendo la selección léxica, me parece muy bien, ¿no?, que haya esta reflexión, pero... ¿qué hacéis con la gramática, ¿no?, con estos determinantes en estos casos? Yo trato de darlo vuelta. Si es en singular, trato o de darlo vuelta o utilizar, por ejemplo, el alma guerrera. Yo el alma guerrera, llega más caracteres. Me encanta el alma guerrera. Alma guerrera. Y van a haber un montón de textos que dice alma guerrera y ya medio que se están contagiando varias colegas y que están utilizando alma guerrera y me encanta. O sea, sí, lleva más caracteres, por supuesto. Pero bueno, en este trato de, o pongo un término que realmente no marque el género,
sin a lo mejor el artículo, que como decís, a lo mejor ahí se pierde bastante el tema de, bueno, él, la combatiente, pero cuando podemos evitarlo de alguna forma, que justo le está hablando directamente, y, ¿qué haces aquí, combatiente? ¿No? Sí, claro, ahí eso sí. Pero si no lo podemos solucionar, alma guerrera. Alma guerrera, alma valiente, alma valerosa, alma, yo para mí alma, me encanta utilizarlo. A ver, a mí me parece una salida posible, pero también creo que es un rasgo tuyo de estilo muy, muy específico. O sea, a mí como usuaria me resultaría muy raro de pronto encontrarme almas en todos los productos audiovisuales. O sea, si de pronto en todos los productos audiovisuales empiezo a ver alma, alma, tal, me parecería muy raro. O sea, me puede gustar, ¿eh? Desde el punto de vista poético. Además, ya has dicho que eres escritora y ahí se nota, pero no sé, creo que es muy difícil de resolver, la verdad. Hay otros términos, a lo mejor ahora no se me vienen, pero hay otros términos que se pueden utilizar. Pero sí, es todo un tema. Lleva un tiempo, o sea, a traducir y no pensar, o sea, no marcar de género, lleva un tiempo. O sea, es el doble de tiempo a lo mejor para traducir algo, pero precisamente por eso fue la idea de crear, ¿no?, el glosario, para tener algo más a mano y decir, bueno, a ver, ¿cómo traduzco esto? Listo, ya está. Y tener las opciones más a mano. Pero sí, lleva un tiempo. O sea, no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Y luego tengo otra pregunta más metodológica, casi de lexicografía, que es este glosario que estáis haciendo, ¿no? Como casi un crowdsourcing que cada uno aporta y tal. ¿Cómo hacéis el proceso de validación de las propuestas de la gente? O sea, ¿en qué medida os parece que lo que la gente propone funciona o que son cosas a lo mejor muy puntuales, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, te he dicho a ti que Alma Guerrera, que me puede gustar, pero que también puedo pensar que es muy un rasgo tuyo distintivo de estilo, ¿no? ¿Cómo vais decidiendo qué cosas sí que incorporáis y qué cosas no? ¿O es en general que lo aceptáis todo porque son propuestas nuevas? La mayoría son propuestas bastante coherentes, o sea, tienen que ver al caso. Hay a lo mejor algunas que se repiten, o sea, generan términos o proponen términos que ya están, a lo mejor que no los encontraron bien o bueno, fue una falta, ¿no es cierto?, de búsqueda, y que ahí en esos directamente los borramos porque ya están duplicados. Pero la mayoría de las veces son opciones que la verdad es de gente que quiere aportar y que ha encontrado una solución bastante óptima, y aceptamos la mayoría porque son, como digo, opciones interesantes. A lo mejor también hay otras opciones de que se repiten con otros términos posibles. Por ejemplo, me acuerdo que habían sugerido para ally, habían sugerido, en vez de aliado, colega. Y colega es un término que yo utilizo mucho para friend, cuando hablo en singular, que es, ahí no marca el género. Entonces, es todo un tema. Yo voy viendo y lo voy agregando, pero voy haciendo acepciones y comentarios al lado, ¿no? De decir, bueno, esto si no utilizaste en el texto ya colega para otro término, sí está aceptado a lo mejor colega para ally. Pero es bastante arbitrario, digamos, y la mayoría de las veces las propuestas son correctísimas, entonces no tenemos que hacer ya mucha, no tenemos que hacer demasiado, o sea, directamente aceptarlas o no. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta? Si no, lo podemos dejar aquí y vamos a acabar dentro de unos minutos, pero no importa, podemos acabar ahora. Está bien. Yo creo que la gente está muy tímida, ¿eh? Porque hay más de 30 personas. Más de 30 personas y nadie tenga preguntas, es raro. No sé, ¿tú tienes alguna pregunta para nosotros? A lo mejor tienes alguna. No, la verdad no. ¿No? No se me ocurre ahora, pero... Vale. Pero, ¿en la Universidad de Palermo, que dices que publicasteis el paper, fue por algún motivo? ¿Porque allí se está haciendo investigación sobre este tema o algo así? Congelada. Blanca, te has quedado congelada y no te hemos oído. ¿Ahora me veis? Sí. Ahora sí. Ah, vale, perfecto. No, le preguntaba si en la Universidad de Palermo, que fue donde publicaron el paper, se está haciendo investigación sobre este tema, o si fue, digamos, un poco casual que se publicara allí el artículo. Fue casual porque invitaban directamente, estaban hablando de videojuegos en general e invitaban a diferentes personas, ya sean investigadoras, investigadores o bueno, directamente profesionales. Invitaban a quienes querían, ¿no es cierto?, participar en la publicación de este cuaderno que le llaman. Y justo este cuaderno específicamente es de videojuegos. Entonces,
Fue algo casual, fue algo casual en realidad que vio Carla, creo, si no me equivoco, dijo, ah, chicas, podemos presentar, y bueno, vino a colación a toda la vorágine que veníamos haciendo, investigando y trabajando, y nos pareció interesante, y bueno, quedó ahí el resultado de todo, obviamente con toda su bibliografía y sus referencias correspondientes para que puedan revisar, pero sí, fue algo muy casual, fue muy casual y muy de oportunidad, en realidad. Pues... estupendo. Si no hay más preguntas, si os parece, lo dejamos aquí. Ah, mira, ahora veo una mano levantada de Sergi. Vale, pues adelante, Sergi. Solo era porque me sabe mal que no haya preguntas y era muy interesante. Entonces, no tengo una pregunta, es un comentario, pero solo por eso, para que no hable sobre Blanca. Yo creo que más que la gente sea tímida, es que probablemente están muy de acuerdo en muchas cosas y entonces tampoco se os ocurren muchas cosas que decir. Mi comentario es, me cuesta, o sea, yo soy de tengo una formación donde me cuesta admitir como una generalización indiscriminada del género neutro en todos los textos. O sea, yo soy de los que no soy postura pro RAE de siempre lo hemos de usar, pero hay casos en los que digo, hombre, tampoco hace falta siempre inventar una lengua muy artificial. Pero creo que tu tipo de texto, los textos con los que tú trabajas, tiene una diferencia con otros tipos de textos, donde yo soy un poco más crítico, y es que tú te diriges directamente, este texto se dirige directamente al usuario. No es un correo electrónico que diga, los estudiantes tienen que presentar un certificado, que aquí podíamos discutirlo. Es que le estás diciendo, tú haz esto. Entonces es tu jugador. Claro, entonces, si tú eres una jugadora, tu jugador no se dirigen a ti. Entonces yo creo que esto hace muchísimo más necesario y muchísimo más difícil de entender que la gente te diga, yo no creo que sea de ser neutro. Dicho esto, a mí me gusta muchísimo más, o sea, me parecería mucho más natural la de, el que tú elijas cómo quieres que te hablen y que entonces digas, no, yo quiero que me digan jugador, quiero que me digan jugadora. Porque las soluciones que intentan, las del género neutro, el glosario, que me parece muy interesante, al final, a veces son soluciones un poco artificiales. Sería mucho más natural que a ti te dejaran decir jugador o jugadora. Lo de alma guerrera es muy bonito, pero de vez en cuando tendrías que poder decir jugador y jugadora o lo que quieras y que el usuario, antes de entrar, haya elegido cómo quiere que se dirijan, que es lo que hacen en otros países. Te dicen, ¿cómo quieres que me dirija a ti? Entonces, quiero que seas sí, quieres que seas sí o lo que tú quieras. Y ya está, yo lo sé y a partir de entonces actúo de este modo. Ya está, era una reflexión, ya te digo, no era una pregunta, pero como nos ha gustado la... Eso sería lo ideal. El tema es que muchas veces precisamente, ¿no? La cuestión que hacen los equipos de desarrollo es, no, bueno, pero no podemos, tenemos que derivar recursos y gastar más dinero para tener personas que hagan esta... Pero esta, ¿cuánto, ¿no? Entonces, cuesta crear un videojuego de estos? O sea, se gastan un pastón. Mucho. Y entonces se ponen tacaños en el desdoblar el género. Y en realidad está mal, porque deberían ya de pensarlo desde el vamos, ¿no? O sea, si van a crear sobre todo estos juegos, ¿no? de role-playing games o de RPG, en el que tenés que armar a tu personaje con las habilidades que quieras, con todas las cosas, bueno, precisamente ahí está ahí. Precisamente se elige también hasta el género, el color de pelo. Claro, y luego eliges un personaje que puedes elegir que sea hombre o sea mujer, y tú lo ves ahí, una mujer toda... perfecta, y le dicen bienvenido guerrero, y dices, hombre, con lo que te ha costado diseñar el personaje mujer, ya no te costaba, ya no venía de aquí. Sí, pero ha pasado lamentablemente, por eso digo, eso sería lo ideal, eso para mí sería el mundo ideal. Lamentablemente no siempre es así, sí se da a lo mejor en juegos, como digo, ¿no? En role-playing games, en donde personalizamos a estos personajes, pero bueno, ese sería el mundo ideal, por supuesto, me encantaría. Pero bueno, por eso la solución de, bueno, ya que no siempre va a ser así, bueno, tratar de buscar una solución a eso y tratar de dejar contentas y contentos a todos, a todo el mundo. Eso es casi imposible, dejar contento a todo el mundo en el mundo. Mira, por aquí Rocío nos dice que nos quiere comentar que en Argentina muchas instituciones usan lenguaje no sexista. ¡Uy! Sí, usan lenguaje no sexista, indirecto para dirigirse a sus estudiantes. En España es el mismo caso, se intenta cada vez más evitar usar el masculino genérico en muchos casos, como también, bueno, ha dicho Sergi, ¿no? Que es una de las opciones que hay para algunos contextos.
Ahora hay otro mensaje, los leo en voz alta por si este vídeo lo ve después alguien para que tenga contexto. Muchas gracias, Caro. Actualmente también estoy investigando la localización de videojuegos, pero sobre todo en traducciones del chino al español. Tengo una pregunta que parece un poco estúpida, seguro que no. ¿Es factible localizar utilizando el símbolo arroba en lugar de la letra que identifica el género de la palabra? Esto lo pregunta Jin Yun Wang. Es complicado. El tema del arroba y la X es complicado sobre todo cuando hablamos de accesibilidad, porque cuando hablamos de accesibilidad y tenemos personas que a lo mejor que tienen una discapacidad visual o auditiva, cuando tenga que la computadora, el celular o el dispositivo que les lea eso, ahí ya hay una cosa que va a decir, alia, ¿no? O sea, ahí hay un error de transmisión de información a través del procesador, ¿no? Entonces ahí ya el problema es la accesibilidad. Era una solución que se sugería hace tiempo, el tema de la X y el arroba, pero el tema de accesibilidad no se sugiere utilizar por el tema de eso, ¿no? De cuando, sobre todo para personas con capacidad visual o auditiva, los lectores no lo toman. Entonces, se trata de evitar por eso, más que nada. Que igual se sigue utilizando, hay algunas personas que lo utilizan, pero no se sugiere. Julieta le da las gracias a Sergi por el comentario que ha hecho y dice que debería pagarse más ese esfuerzo, ¿no? de las opciones disponibles, que es lo que hemos comentado también antes. Pues no sé si alguien quiere hacer una última pregunta. Si no, podemos cerrar ahora. Yo te quiero dar las gracias no solo por la presentación, sino sobre todo por esas diapositivas con más recursos que nos has dado y algunos apuntes que has dado a lo largo de tu explicación, porque eso es lo que sirve mucho a la gente que hemos venido hoy a luego seguirnos informando y estar al día de todas estas cuestiones, tener estos nombres clave de las personas que estáis trabajando en ello, así que es muy útil. Eso es ser una facilitadora, aparte de ser poliédrica y de ser gamer, escritora, investigadora y especialista en lenguaje no marcado, también eres una facilitadora de contenidos, claramente. Así que muchísimas gracias por la presentación. Yo voy aprendiendo con ustedes, así que yo todos los días también estoy aprendiendo algo nuevo y me estoy capacitando, así que es más compartir información entre colegas que otra cosa. Pues muchísimas gracias, Caro. Aviso para la gente que está conectada de que vamos a colgar la grabación entre hoy y mañana en el canal de YouTube del grupo Infolex. Si alguien no tiene el enlace, os lo paso ahora mismo. A ver. Bueno, es Infolex UPF, de hecho, es muy fácil, ¿eh? Pero voy a ponerlo. No lo tenía preparado, pero vamos. Es un segundín. Ya que hemos esperado. Ahí. Mira, lo dejo aquí en el chat. ¿Vale? Infolex UPF, o sea, YouTube con Infolex UPF. Os podéis suscribir, estaremos encantados de que os suscribáis y entonces os llegará cada vez que haya un seminario la grabación nueva y la podréis ver a vuestro ritmo. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, a todos, a todas y a todes, por supuesto. Y nos vemos en el próximo seminario del mes de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias.